Bienvenidos a otro video de Huerto Los Epazotes. Mi nombre es Pablo Cuevas y en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo aplicamos la harina de rocas en el huerto. En este video quiero mostrarles cómo aplicamos en diferentes circunstancias a partir de la elaboración de harinas de rocas de mi localidad. Es importante mezclar diferentes tipos de rocas para cerciorarnos que aportamos diferentes tipos de minerales. Encontramos infinidad de colores y texturas en las rocas. Aquí solo les muestro 5 colores que también son indicadores de qué tipo de minerales contienen y sus orígenes. Solo por mencionar algunos minerales en las rocas de tonos blanco o blanquecinos, contienen carbonato de calcio, carbonato de magnesio, fósforo y sulfato de calcio. Las rocas más oscuras son ricas en magnesio y hierro. Las piedras verdes, a las que le llamo piedra de cantera verde, es rica de potasio, magnesio, cromo, solo por mencionar algunos. De aquí la importancia de mezclar para obtener una harina rica en minerales, así asegurando salud a nuestros huertos, parcelas o cultivos a gran escala. Voy a mostrarles algunas formas de cómo aplicamos las harinas en el huerto. La primera es el aporte de harinas en una composta. La medida que vamos a usar es un balde de 4 litros. El primer ingrediente que vamos a aportar es la tierra ordinaria. Otro ingrediente es la materia orgánica, restos de la cocina a igual medida, de cualquier resto de frutas, hortalizas, cáscaras, lo que tengan a su alcance. Parte de esta materia ya entró en descomposición. Otra parte está verde. Son restos de cáscaras de plátano, hojas de col, cáscaras diferentes. Cuando tenemos restos grandes, podemos cortarlos en trozos más pequeños o como ustedes prefieran. Uno de los ingredientes que a mí me gusta agregar a las compostas es el aserrín a igual medida, 4 litros. Otro ingrediente que no puede faltar es la ceniza de leña. En esta ocasión vamos a agregar 2 litros. Para este tipo de compostas, donde vamos a usar harina de rocas, es importante agregar tierra abonada que ya hayamos usado en el huerto. Esta tierra ya tiene microorganismos trabajando. Esta vida en el suelo es la que va a hacer disponible los minerales que contiene nuestra harina de rocas. La importancia de agregar harina de rocas en esta etapa es que mientras la composta se realiza, los microorganismos realizan el trabajo que permite a las plantas tomar los nutrientes del suelo. Y nuestro ingrediente estrella, la harina de rocas. Para estas cantidades de tierra y de materia orgánica, vamos a agregar aproximadamente 1 kilo de harina de rocas. Que cuando ya esté lista nuestra composta, también estará disponible los minerales. Con esta práctica aseguramos plantas sanas, ricas en minerales, y que al agregar estos abonos desde el momento en que sembramos la semilla, veremos un desarrollo formidable en la hortaliza, en cualquier tipo de plantas o árboles frutales, libres de enfermedades, que nos lo dice cuando sacan su flor y lucen hermosas, para terminar dando su semilla o frutos.
solo nos queda revolver. El agua es importante en esta etapa para la elaboración de una composta. La cantidad nos las va a determinar la prueba del puño. No debe escurrir el agua. Cuando tomas un puño de composta, que al apretarse debe compactar sin escurrimientos, es entonces cuando sabemos que está lista y que tenemos la mejor forma de hacer un abono rico en minerales con materiales que están a nuestro alcance. Y cubrimos con cartones o con lo que tengas a tu alcance. Que el sol no reseque nuestra composta y esperar un promedio entre un mes y medio a 2 meses. Otra forma de aplicar las harinas de rocas es cuando ya tenemos un cultivo que ha empezado a crecer y quieres aportarle estos minerales. En esta etapa es importante puesto que está empezando su desarrollo. Esta forma de agregar harinas es muy sencilla y fácil de hacer. Solo agregamos un poco a los costados de las plantas. Lo hacemos así porque es accesible en un huerto donde usamos cajas o macetas. Como les muestro en el video, la cantidad es solo lo que toma la mano y va uno depositando pequeñas cantidades. No hay una regla que nos indique qué cantidad. Estamos usando un producto que no va a causar daño a las plantas por un exceso o porque es muy poco. Cuando aplicamos las harinas de esta manera, todavía no está disponible para las plantas. Por eso, la importancia de revolver la harina con la tierra del cultivo. Son los microorganismos los encargados de esta tarea. En un corto periodo, los resultados resaltan a nuestra vista. Es un proceso muy sencillo que no requiere de una gran técnica, donde puedes usar las herramientas que tengas a tu alcance. Otra forma de aportar las harinas de roca es al boleo o aventada al pie de las plantas, hortaliza o árboles frutales. Suele aplicarse de esta manera cuando tienes mucha extensión de cultivo, solo cerciorándote de que caiga cerca del pie de la planta. La cantidad que puedes aplicar cada vez que avientas al boleo puede ser medio puño o un puño completo dependiendo del tipo de cultivo que estés fertilizando. Se puede aplicar en diferentes etapas de crecimiento de la planta, puesto que en ninguna etapa las harinas van a perjudicar el cultivo. La forma de incorporarla al suelo es mediante el riego. Como es un polvo fino, fácilmente se diluye y se consume en la tierra. Es visible cuando se incorpora a la tierra porque no deja rastros del polvo de harinas. La cantidad que puedes aplicar cada vez que avientas al boleo puede ser medio puño o un puño completo dependiendo del tipo de cultivo que estés fertilizando. Otra forma de aplicar las harinas de roca es cuando sembramos en surcos, cualquier tipo de hortalizas. Aplicamos entre los surcos, espolvoreando lo que tome un puño y dejando caer a lo largo del surco.
la forma de incorporarlo al suelo es solamente pasar una herramienta como si fuera el arado, que simule hacer el mismo trabajo que logra incorporar por ambos lados. Realmente es un proceso muy sencillo, como se puede observar. Pueden usar las herramientas que tengan a su alcance. No significa que esta sea la única forma de hacerlo. Los saberes de los campesinos son sorprendentes y siempre hay algo nuevo o más fácil de aplicarlo en el campo. Esta es la forma en que lo hacemos en el huerto Los Epazotes. Y el mejor certificador son los resultados del cultivo y cómo nos sentimos al consumirla. El riego va a ayudar también a incorporar cualquier exceso que haya quedado al descubierto. La recuperación de los suelos está garantizada. Realmente somos nosotros mismos los que certificamos los resultados del trabajo que elaboramos, desde hacer una composta hasta cuidar nuestros cultivos. Que la finalidad es aportar minerales a los suelos y recuperar nuestros campos de cultivo. Otra forma que podemos aportar harina de rocas: para aquellos que tienen macetas, lo que vamos a necesitar es un bote de 4 litros de tierra abonada donde ya cultivamos alguna hortaliza o plantas. Esta tierra tiene microorganismos trabajando. Aquí tengo una maceta aproximadamente de 4 litros donde tengo una espinaca malabar y una planta de chile serranito que ha perdido sus hojas y queremos su pronta recuperación. A esta cantidad de tierra le vamos a agregar un puño de harina de rocas. Y revolvemos a mano o con algún utensilio de tu preferencia. De esta manera tenemos listo nuestro abono para ponerlo a nuestras macetas. A conciencia, puedes agregar la cantidad que quieras o necesite tu maceta. Este aporte no va a dañar a las plantas. Solo lo colocas alrededor de las plantas. Cuando hagamos los riegos, va a ser un gran aporte también para que penetren los nutrientes. O si tienes un árbol frutal en maceta, como este granado que tiene aproximadamente 2 años y está en una maceta de entre 4 y 5 litros, donde se nota que las raíces buscan los nutrientes y están a la vista, este preparado también cubre las raíces. Es un gran aporte de minerales en las macetas. Es para todo tipo de plantas y árboles. Thank you.
plantas con flores, plantas de ornato. Quiero agradecer profundamente a todos mis suscriptores por su preferencia por el canal. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. No soy el único, ya somos más de 8,000 y estoy feliz por saber que cada vez somos más los interesados por cultivar lo más sagrado, nuestros alimentos. Pues eso es todo por el momento, espero les sirva este aporte que estamos haciendo. Nos vemos en los siguientes videos.